coger las manos. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí para celebrar uno de los momentos más grandes de la vida. Juntos serían dos almas en esta ceremonia. Hoy estamos de testigos de el de Uriel y Mel. Esta ocasión no solo marca el comienzo de un compromiso matrimonial. Juntos se trata de una conmemoración del amor alimentado y compartido entre los. Juntos se embarcan hoy en una nueva vida. Construida sobre los semestres de la confianza, la comprensión y el respeto. El matrimonio es una antigua tradición humana. Los méritos personales y sociales que acompañan el acto del matrimonio han llegado a su continua resistencia y han encontrado el camino para nosotros estar aquí. Como recuerda la Biblia, el amor es paciente. El amor es bueno. No envidia y no envidia. No es egoísta y no se irrita. Y no se guarda. El amor no se goza. No se goza. El amor. Antes de empezar, Uriel, unas palabras que quieras compartir con Imel. Se lo puede decir a ella. ¿Por con ella? No, no a ella. No, no me escucha. Nada, creo que hemos pasado muchas cosas tú y yo. Yo sé, creo que no, este es como. Como el inicio de algo que vamos a formar tú y yo nada más. Estoy muy emocionado. Como dicen en mi pueblo, de aquí para el río. Imelda, ¿qué le quieres contestar para ver? ¿Alguien más quiere agregar algo, un deseo para la pareja? Así que casi no lo queríamos. ¿Alguien? Pues que les vaya bien en su matrimonio. Thank you. Sí, mi hermana, que seamos muy felices. Gracias. Gracias. La otra no habla porque dice que tiene tos. Ay, ¿se escucha? Sí. ¿Tú escuchas? Sí. Y mira, aceptas a Uriel como tu legítimo esposo frente a todos estos sentidos y prometes permanecer a su lado a través de la enfermedad, la salud, la alegría y la tristeza, siempre y cuando hasta que la muerte los separe. Uriel, aceptas a Uriel como tu legítima esposa frente a estos sentidos y prometes permanecer a su lado a través de la enfermedad, la salud, la alegría y la tristeza. ¿Siempre cuando basta que la muerte los separe? Sí, así. Perfecto. ¿Tienen anillos que quieran compartir? Sí. Les voy a darle la razón por qué los cargamos. Una persona. La importancia de los anillos representa un círculo. No tiene principio ni fin. Por eso el símbolo es infinito y eterno. Así como el amor va a ser entre ustedes. Cuando hagan un intercambio de los anillos, confirman un compromiso de por vida. Los anillos también nos sirven como recordatorio de una constante bienvenida y el vínculo que forman como pareja. Este es de... Y tú vas a repetir primero. Yo y Imelda. Te doy Uriel, la mano izquierda. Este anillo. Este anillo. Como símbolo. Como símbolo. De mi amor por ti. Prometo amarte. Respetarte y serte fiel. En la prosperidad y en la adversidad. Por todos los días de mi vida. Pueden ponerle. Yo, Uriel. Yo, Uriel. Te doy este anillo. Este anillo. Como símbolo. Como símbolo. De mi amor por ti. De mi amor por ti. Prometo amarte. Prometo amarte. Respetarte. Respetarte. Y serte fiel. Y serte fiel. En la prosperidad. En la prosperidad. Y en la adversidad. Y en la adversidad. Por todos los días de mi vida. Por todos los días de mi vida. Voy a ponerle la herida. Ahora que hemos escuchado el compromiso del uno al uno hacia el otro por el poder que me otorga The Universal Life Church y el estado de California, los declaro marido y mujer. Ya puede decir. ¡Yay! ¡Yay!
tiene chambola, ¿verdad? Sí. Sí, sí, ok, ¿ocupo mis testigos? José.